¿Te gustaba más el otro? Ok. Es para saber cómo le dejo. Curioso. Ah, por ahí no se puede ir. Wey. ¿Qué es? No, 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 voy, dejaré el que le gusta a la gente. Ahí me da igual, en verdad. Bicho nuevo. No sé por qué, pero creo que también va a ser débil a fuego. Exacto. La verdad es que sí. Sigue vivo. Acorazado. What? A mí de momento me gusta más el original, sinceramente. Pero tampoco es que me importe mucho. O sea, puedo jugar con este perfectamente. No. No va a ser un problema. No, ¿qué he hecho? Fui tonto. Le he atacado físicamente al arquero. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he hecho eso? Da igual, ya está hecho. Si es que... ¿Dardo de qué? No, no lo he leído. Toma falla. Primero me curo. Esta vez no cometeré el mismo error. Siento la desaparición. No pasa nada. Tranquila. Vulnerable a fuego. Pues toma luz. Ya sé que no es fuego, pero es suficiente. Sube de nivel. Un personaje que no uso nunca. Sube de nivel. ¡Uy! Reanimar por dos. Ya me lo imaginaba. Creo que todos nos lo hemos imaginado. Bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Soy tontísimo. Ah, ¿no? Vale, me he equivocado. Au. No sé cómo he pasado ahí. Pero por Dios, puto aire, puto viento, lo que sea. Zafiro, hombre, me voy a curar un poco porque me ha dejado hecho mierda eso. No me he dado cuenta, pero ya ves.
Entiendo. No. No. ¿Puedo subir? No hay nada. No. 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 Joder. Ahí cogí eso. Oye, le estoy cogiendo. ¿Por qué no coges? Ahora. No, 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 espérate un segundo. Ahora. Uy. A ver, ¿qué haces? Oh, cofre. Zafiro en bruto. Muy bien, bruto. Brillo de magia. Antídoto por dos. Bueno. Y eso es todo. O sea, no había nada más. Pero en fin. Que te den oculis por la cala, por la cala. Que te den oculis por la cara nunca viene mal. ¿Se puede bajar más? Creo que no, ¿verdad? No. ¡Ley! Él es chino. Zafiro en bruto por dos. Pulsada para coger, dice. Ya, otro día, ¿vale? Déjame explorar un poco por aquí ahora. ¿No hay nada? No. Por ahí no puedo ir. Hay demasiado viento. Por aquí es por donde había venido yo. Sí. Perfecto. Hay un cofre ahí. Acción mágica. Hay un cofre allí. Wow, pero para el otro lado. Vale. No entiendo por qué el viento pasa a intervalos. Pero ok. Oh, un brillo. Defensa mágica. No está mal. No. Antes el viento no era tan fuerte. Padre, ayúdame, te echo de menos. ¿Qué es lo que hacen los padres? ¿Qué los hace tan buenos? Un padre te arropa y te abraza cuando estás triste. Siempre sabe lo que hay que hacer. Es el mejor amigo que se puede tener. ¿Y un padre todo eso puede hacer? Esto que a los padres se les da bien. En fin. Vale. Espera un segundo. Brillo de defensa mágica a otro. Bueno, me voy a chetar que no veas. Para allá, gracias. ¡Oh! Confesión número 6. Ok. Si hay algo a las praderas de Rampert. Rampert.
¿Cómo era la música de piano de fondo? Capítulo 5. Una reunión inesperada. Cuando llegue el momento, vuela Igniculus, amigo. El suelo no puede explorar contigo. Y vos elevaos, Aurora. Que de ver el cielo es hora. Como iba diciendo, cuando llegue el momento, voy a comentar la única cosa que no me gusta de este juego. Pero no lo quiero hacer ahora porque va a ser spoiler. Pero hay una cosa de este juego que no me gustó. ¿Qué es eso? Junto al camino. El circo hasta aquí ha llegado. Buscaré la tienda y cumpliré mi destino. El inicio de una carrera fascinante. ¿Pepino? ¿Verdad que la palabra era de ca... ¿De calado? No sé. Un pepino fue ayer. Ese al lado del camino. ¿Había algo por arriba? Parece que no. ¿Quién sabe? Uy. El agua te empuja hacia abajo. Hostia, el bicho no me ha dado de puro milagro. ¿Me puedo pasar? No. Mira, un cerdo volador. Pero primero el nuevo enemigo. Un jamón alado. Vale, primero mataremos a este. Vamos a cocinarlo. Primero habrá que cazarlo. Dios, le ha metido un pedazo de golpe que lo flipas. No, no quería darle a ese. Bueno, ya da igual. ¡Ah! ¡No me lo creo! ¿Por qué pelo? Este bicho ya está muerto. Ya no me preocupa ya. Vamos a darle esto. Cortar. No, pero, tío. Ay, Dios mío, me ha troleado. Quería cortarle el ataque. Que le den, yo gasto magia y se acabó. Efectivamente.
Pues bien bruto. Vamos a ver el cerdo. Mirad, un cerdo alado. ¿Aquiles? Quizás nos hemos equivocado. Oink. Oink. No tengo claro que Aquiles sea ese. La tienda luminosa desaparece. La cena... hecha para apaciguar. La lógica. Esto es un cuento de hadas, Mino. No le busques lógica. ¿Hay algo por aquí? ¡Mira tú! Tónico sanador potente. ¿Por aquí he ido? Por aquí sí que... sí. Un segundo. El chancho no. La linda mariposa puede, porque el chancho no es. What? ¿Por qué me indicas allá? Otro cerdo volador. Oink, oink. ¿Es este? Fíjate, ¿oculta este alguna marca? No. Tónico sanador potente por 2. ¿Y esto? ¿De dónde ha salido? What? Oh, por Dios, ayer. Lo que cuesta hacer esto sin pegar. Sí. Mis ojos me engañan, y Nicolus, ¿es ella? Sí lo es, la dulce Nora, mi hermana bella. Esto es una pequeña parte de lo que no me gusta del juego. Que por ejemplo, ahora mismo te tiran a la cara que tienes una hermana y no se había mencionado a nada en ningún momento. Y te lo tiran así a la cara como si nada, porque te la encuentras. Y no digáis nada, por favor. No digáis nada. No hagáis spoilers. ¿Cómo es posible? Te vi postrada en tu cama. Pálida como la nieve, fría como la mañana. Es un milagro, en verdad. Nuestros padres llorarán de felicidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Y papá? ¿Cómo está? No está muy bien, en realidad. Ya lleva postrado en su cama toda una jornada. Le canté una canción animada. Con los mirlos del hermoso jardín y perfume de lilas en el aire de allí. Luego, horror, hasta la torre fui arrastrada. Y conducida a través del espejo desamparada. ¿Un espejo? ¿Acaso sabes dónde está, hermana? Volvamos a casa con nuestros padres. Nada me gustaría más. Pero montañas hay que cruzar. Las hay, pero podremos con ellas. Lucharemos como hermanas. ¡Uy! Nada nos podrá parar.
Nora se ha unido al grupo. Habilidades. Vamos a ver. Apaciguar todo, reduce la velocidad de todas las criaturas, vale. Vale. Vale, eso lo quiero sí o sí. Luego quiero este. ¿Esto qué es? Acelerar todos. Eso lo quiero sí o sí. Acelerar. Si ya tengo acelerado todos, ¿para qué quiero acelerar? Y este apaciguar todos también lo quiero. Bueno, ahora probaremos a la hermana. En el primer combate que salga. Segundo, si no me equivoco, esto es. Confesión número 7. Y este cofre aquí escondido, que casi ni se ve. Igual que este enemigo. Vale, voy a probar a la hermana, pero un segundo, porque primero vamos a matar al arquero. No es buena idea sacar a la hermana con el arquero. Empujón. Perfecto, ahora la sacamos. Pero no por Aurora. No podía hacer. Sí que se puede, ¿no? Así. Oh, son las 12. Bueno, cuando acabemos este combate, tendremos que parar un momento. A ver, petrificar, apaciguar, acelerar, acelerar todo, es imparable. Imparable es una pasada. Al personaje a que se lo lances, le vuelve invencible durante unos cuantos turnos. O sea, no le hacen daño, no le pueden meter nada. Es una pasada de habilidad. Pero bueno, petrificar de momento será suficiente. Y es rápida, mírala, me ha adelantado. Mira, lo voy a poner para que lo veáis. Aurora. Vaya por Dios, le pega a la otra justamente. Pero en fin, que la idea es esa. Ah, la ha paralizado. Sus ataques paralizan. Eso también mola mucho. Y dura la parálisis que mete. Genial. Se ha quitado ya. Bueno, ya está muerto. No está mal, en verdad, la hermana, pero es que Finn revienta todo lo que toca. Y ese paraje horroroso, este paraje horroroso. Las oscuras tierras de los elfos. No es sitio para princesas. ¿Y desde cuándo sabes magia? Y veo que también tienes alas. La dama del bosque me descubrió las estrellas.
Ah, ¿tú también la conoces? Estos anillos son de ella. También me hizo otro regalo, una flauta diminuta. Después de todo, fue tu hermana mayor. Mi deber es protegerte. No te preocupes, me protege esta corona. Chan chan. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Tengo que irme un momento, como siempre. Lo dejo aquí. ¡Ay, un segundo! ¿Ha subido alguien de nivel? Vuela. Quiero esto. Quiero llegar a esto. Y aprovecho para streamearlo también. Momento, ¿por aquí qué hay? Oh, shit. Sí. Tienes que sacar la cuenta, pero lo puedes hacer a través de Steam, no hay problema. Yo lo tengo en Steam. Ya lo sé, Ivy. Sabía que tú con el disco duro. Me imaginaba que no podrías. Wow, fantasma de fuego. Bicha. Bicha. Pues sí, no sé, dile algo, dale un toque o lo que sea. Si puedes con el LOL, puedes con el Paladins, tampoco es tan. Si no te lo pones a gráficos mínimos. En serio, a algunas personas se les va muchísimo la pinza. ¿Le seguirá haciendo daño la luz a estos fantasmas? Son fantasmas de fuego. Toma luz. No, 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 no es efectivo como antes, pero le ha hecho daño. A ver, yo he dicho el Paladins, pues por decir el Paladins, ¿sabes? Pero también podemos hacer una del LOL, si queréis. Y ahí supongo que la que no quiere es Curi. Pues probarlo. Por probar tampoco se pierde nada. Siempre que el juego sea gratis, por probarlo no vas a perder nada. Eso seguro. Sube de nivel. ¿Y eso? ¿Un hada parlante? Luciérnaga, soy pequeña ignorante. Caramba, qué azul deslumbrante. Aurora, es simpático tu acompañante. Le llama ignorante, le dice simpático. Coge eso. Brillo de defensa. Esmeralda en bruto, eso me ha gustado. Único sanador potente. El cambio de música repentino. Con lo feliz que era la otra. ¿Por qué la han cambiado? Yo quería la música feliz. Uy.
una puerta a un cofre y a un cofre de luciérnaga. Elixir apaciguar. ¿Qué era el elixir apaciguar? Ah, he subido de nivel, ni me he enterado. ¡Uy! Ya hemos llegado a la puerta de abajo. Ok, luego iremos por esta, que me aumenta el daño físico también. Y me permite golpear a todos los enemigos a la vez. Quiero este. Me equivoqué de botón. Como pone X, le di a la X y se emociona. Pero claro, es que yo estoy con mando de play. Y la X en el mando de play sería al cuadrado. Elixir defensa por 2. Tiempo 10 minutos. A mí me ha pasado hoy también, ¿eh? Se me ha pegado un par de lagazos hoy. He muerto por uno de ellos, de hecho. Vale, no lo voy a parar porque no me da tiempo de todas maneras. ¡Wow! Bueno, no ha hecho una mierda, pero ha sido espectacular el efecto. ¡Cúrame, bicho! ¡Cúrale, bicho! Estás muertísima. Monzón y luz estelar. Nivel 19. Un placer luchar a vuestro lado. Soy Finn. Un enano de jardín. What the fuck? Consideradme vuestro hermano. What? Chis. ¿Me ha llamado enano? No te enfades, chiquitín. Bah. ¿Por qué ha dicho considerarme vuestro hermano? ¿Ha sido una indirecta de que le mola Aurora? ¡Uy, el pincho! ¡Joder! Tónico sanador potente. Muy bien, bruto por 2. Era apaciguar. No he mirado que era eso. No, da igual. No lo voy a usar igualmente. Vale, he abierto esto. ¡Uy! ¡Cofres! Confesión número 2. Turmalina en bruto. Reanimar por 2.
Poción mágica potente por 3. Esmeralda pulida por 3, eso me ha encantado. Bueno, hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí. Casi me como los pinchos de arriba.